Sí, ando esperando a alguien. Bueno, él, por lo que me ha dicho, es de tercero. No. No quiero ir con ustedes. Hola. Es que quise venir a buscarte porque te extraño. Por eso vine. No me gusta estar mucho tiempo sola. Ok. Voy contigo. Ya te dije que fue porque te extrañaba. Ya quería verte. Ellos realmente no me importan. ¿Acaso estás celoso? ¿Y esto por qué de repente? Bueno, si realmente me dieran a escoger entre ellos o tú, realmente te escogería a ti. Te conozco desde más tiempo y te has enfocado en ayudarme, así que estoy completamente agradecida. ¿Una cita? ¿Qué es eso? ¿Salimos y comemos? ¿Y hacemos cosas como ir a cine y esas cuestiones? Dijiste que no era seguro salir, pero si ahora estás diciendo que me vas a acompañar y que todo va a estar bien, entonces sí, está bien. Sí, iré con esa ropa. Sabes que es la única que tengo, además de que nunca se ensucia. Sí, sé que es natural en tu mundo, pero no puedo hacer más. Es la única ropa que tengo. ¿Que me compraste ropa y puedo ir a cambiarme? Realmente nunca he hecho eso, pero está bien. Acepto. Wow, este lugar es maravilloso. Creo que mereces una recompensa. ¿Está mal que haga eso en un lugar público? ¿Que eso solo lo hacen las parejas? Entiendo.
Aunque es mi manera de agradecerte, supongo que tendré que pensar en otra manera para agradecerte. Oh, wow, esto huele delicioso. Bien, entonces a comer. Provecho. ¿Una tienda de ropa? ¿Hay tiendas de eso? ¿Está bien? Vamos. Que vaya a mirar en la tienda y escoja algo. ¿Está bien? Ya encontré algo. ¿Tú también buscaste algo para mí? Está bien, me lo voy a medir, como dices tú. Aunque, ¿dónde se supone que lo haga? Ok, iré a eso que llamas vestidor. Y bueno, ¿cómo me veo? Gracias, es muy amable de tu parte. Me diré más cosas si es lo que tú quieres. Tal me veo. Que esta también me sienta bien. Muchas gracias. ¿Qué vas a comprarme todo esto? Pero ¿por qué? Para que tenga con qué salir, para no llamar tanto la atención como lo hice hoy en tu colegio o universidad. Dije mal al decir que estás en tercer año, que era tercer semestre. Entiendo. Lamento el inconveniente. Sabes que no llevo mucho las costumbres de este mundo, así que no sabía que se decía así. Lo tendré en cuenta en el futuro. Está bien. Sabes, gracias por haberme comprado la ropa. No te hubieras molestado. Después de todo, solo soy una chica de un videojuego a la que estás ayudando. Además, no estás muy acostumbrado a tener ropa de chica. Tu habitación es puramente de chico. Ok, está bien. Vamos. Vaya, qué día.
La verdad, estoy realmente agotada. ¿Y tú cómo estás? Ah, es verdad, me compraste una pijama. Voy a ir a cambiarme. La verdad es bastante cómoda. Muchas gracias. Claro que vamos a dormir. Fue un muy buen día. Además, ya te acostumbraste a usar mis pechos como almohada. Al parecer eso te gusta mucho. Buenas noches, dulzura. Ok, estoy aquí para explicarte el por qué la Ender Girl pasó de ser la mamá de tu amigo a supermodelo promedio. Y eso es porque lamentablemente Freaks no pudo encontrar tantas imágenes donde la Ender Girl se viera tan chichona. Y esto va más que nada para los pajines que andan viendo el video en el celular con una sola mano. Así que por favor pido de favor que no anden en los comentarios diciendo ¿por qué se ve menos chichona? No siempre la vida va a ser chichis, cabrón. Bueno, muchas gracias. Suscríbanse a mi canal, que soy Geraldo. Me pueden encontrar en cualquier lado. Y sí, soy el mismo pendejo que le dio la voz a Lucifer en el video más reciente de Freaks. ¡Me lleva a la verga!